Viste que nosotros los guaraní tenemos un señor sabio. Habla con, como nosotros decimos, con Ñanderú, que sería nuestro dios, para elegir un lugar, digamos. O sea, no es que nosotros buscamos un lugar o vamos en algún lugar, entramos, o sea que no es así. Primero tiene que, digamos, como analizar los chamanes, o sea, dónde va a estar bien para nosotros, para la familia. Entonces, un chamán sueña, digamos, que dónde va a estar bien para nosotros. El señor que fundó esta comunidad ya falleció. Éramos 15 familias. Vinieron los ejércitos a sacarnos de esta comunidad. Y algunas familias fueron de vuelta en otro lado. Nosotros quedamos con mi mamá, con mi tío. Y bueno, quedamos 5 familias y de esas 5 familias pudimos aumentar, digamos. Estar acá, la verdad que fue muy difícil en esa época, hay mucha lucha también para conseguir esa tierra. Antes teníamos 600 hectáreas, pero como había negociado los gobiernos con los hoteleros, digamos, entonces nos dieron esta parte de 265 hectáreas. Pero ya con título, eso es lo más importante también para nosotros. Digamos que cambió nuestro vivir, digamos. Estamos cerca del pueblo. Tenemos también poco espacio, va cambiando nuestra vida, digamos. Y de los 130 familias, somos 35 que estamos organizándonos para trabajar, digamos. Antes nosotros, como todos saben, que vivíamos solamente de las casas, de la pesca, pero como ahora ya no tenemos mucho monte, no estamos haciendo más eso. Y mi idea siempre fue de reflorestar las comunidades, siempre. Y empecé con 4 personas, familia. Estuvimos trabajando durante 2 años. También le conocí a Iván. Gracias a él también nos dio una idea de trabajar de otra manera, digamos, como agrofloresta. Yo tenía un gran maestro de la chacra que siempre decía, los técnicos que vienen hablan bien, pero hacen poco. En donde yo viví con un productor, como viví con ellos, y la mejor manera de hacer esa transmisión de los conocimientos es haciendo. Venir con el compañero, venir con la sala y trabajar con ellos. Todo fue un trabajo muy duro porque los compañeros no teníamos las herramientas adecuadas. Todo esto lo hicimos a pala, con azada, inclusive para hacer el sistema de riego. Este riego, como contaba el compañero, no había. Recién hace 2 semanas está instalado el sistema de riego. Primero no pudimos comenzar con la huerta, hicimos anuales, hicimos recuperación de suelo y ahora se están viendo los resultados. Después de un año de trabajo duro, se está viendo los resultados con la propuesta de la agroecología, ¿no?, que estábamos haciendo. O sea, ya hay verdura, los compañeros están consumiendo y están vendiendo también. Primero hacemos y después reflexionamos, bueno, ¿por qué se hace? ¿Cómo funciona? Pero a través de hacer, de meter manos a la tierra.
el lenguaje del laburante, el hacer, el convivir, el estar, el día a día, ¿no? Yo vivo con los compañeros, comemos la verdura, compartimos el trabajo, ¿no? Así sea lluvia, venimos, estamos acá y bueno, se genera un vínculo, una transmisión que me gusta, bastante profunda. Esta es la distribución de los cultivos. El verde de la selva, total, como dice el canto. El monte sube hacia el cielo junto a mesetas y cerros, llevando faroles verdes entre palmeras y helechos. Rubíes de mil apachos alfombran la fresca espesura, matizando con la tierra roja de sangre y albura. El monte derrotado por el trabajo. Y el desmonte no deja la tierra yerma. Porque el monte natural es reemplazado por el bosque cultural. Nuevas especies, como los pinos, la mayor riqueza forestal de la Argentina. La madrera misionera es la más importante del país. Se multiplican los aserraderos, como las fábricas de terciados y laminados. Todo Misiones es una invitación al turismo. Y en todas partes se ofrecen buenas comodidades para el visitante, como estos modernos hoteles de Puerto Iguazú, el Esturión y el Libertador de primera línea, y el Internacional sobre las cataratas, un alarde de exquisito buen gusto y confort en pleno Parque Nacional del Iguazú. Una provincia con personalidad, un lugar del trabajo y del esfuerzo cotidiano. Hay unas moras verdes, que son riquísimas, pero son verdes, maduras pero verdes. Claro. ¿Las conoces? Sí. Visual, que quedó ahí. ¿Este? ¿Estamos en eso? Nosotros pertenecemos, digamos, sin monte nosotros no. No vivimos, digo, porque tenemos los remedios que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en el monte. Entonces, es muy importante para nosotros el monte. La fauna, flora, es muy importante. Sé que sale el lechito. Está. Uh-huh. Sirve para el dolor en la muela. Mira, anestesia. Sí. ¿Cómo se llama esa planta? Este se llama aguapoy. Porque nosotros antes, o sea, no teníamos frontera, digamos, o sea, hasta ahora. Lo que cambió es que nos dieron una tierra, digamos, para estar en esa parte. Pero antes no era así. Estábamos en alguna parte y si no queremos estar más ahí, tenemos que salir, buscar otro lado o un lugar, así y vivíamos nosotros. Pero cuando había más monte, ¿no? ¿Quieren ir a ver el palo rosa? El grande, ¿no? Acá nosotros tenemos un vertiente. Sí. Por más que hay sequía, nunca se seca. Entonces, por esa razón, elegimos este lugar para un estanque, para tener los pescados. Va a llamar Oreco a los concedidos en Huaco, Tajamar. Gracias. Ahora ayudo. Y en Burubisacuera ya. Ahora lo organizo. Con Abel Cidre. Va a llamar los Yapotas. Lo consiguen aco por el piletana. Lo unta plata, lo colabora cada uno lo día entre grupos. Upeagui ore lo conseguí aco tajamán. Primero lo que
él se presentó, dijo su nombre en español, Sergio Medina, y en guaraní. Nosotros todos tenemos el nombre en guaraní. Él es Craichondaro, en guaraní. Y mi nombre en guaraní también es Tumpa, que significa hijo de Dios. Bueno, el que compa dijo, está muy contento, está muy agradecido con la organización MT Rural por ese ayuda que nos dieron, y gracias a eso pudimos lograr ahora que tenemos la pileta para los peces. Y tuvimos que colaborar entre compañeros para pagar a una maquinista privada, particular, digo, para que venga a hacer ese trabajo. Estuvimos buscando una manera también con municipio, para que nos den una mano, pero nunca vinieron. Entonces tuvimos que hacer una asamblea entre los compañeros y de hablar de colaborar entre compañeros para que el proyecto salga adelante. Bueno, Sergio, para algo, no sé para qué, pero... Sí. No, este no es. ¿Cuatro? Cuatro manos, mira. ¿Este es de 450? Este árbol se llama Palo Rosa, tiene aproximadamente 450 años y está protegida. Y hace poquito que nosotros registramos ya que ponerle de 150 años tenemos 78. Y después de 300 años, 28 árboles. Pero creo que hay más. Solamente crece en esta zona. Por eso se lo llaman palo rosa, porque es rosa. Se utilizan como remedio. Dicen los chamanes, digamos, que en guaraní se dice puaruicha, que sirve para todo tipo de enfermedad, digamos, pero tiene su función. Y esa función, lo que sabe el chamán. Y ese árbol tiene 450 años. Y la edad se sabe por los tallos, dependiendo cómo va, cómo se abre, o sea, se calcula de eso. Este árbol, este arbolito, todavía está chiquito. Este se llama catigua. Lo que nosotros lo utilizamos es la corteza para teñir el cabello o para teñir la artesanía que hacemos, como canasto. Tiene color rojo y amarillo. Y por ejemplo, también sirve como remedio, sería si te pica una serpiente, pero ya es parte de la raíz. Volvemos, la sabemos, se mueve, se vale, amo, la diema. Okay. No, se cerrea mal, güey. No se le va nunca la mano. No se queda ahí.
todo los árboles que tienen semillas, nosotros, o sea, las mujeres principalmente lo recolectan para hacer, por ejemplo, pulseras, collares. Y nosotros los hombres hacemos animalitos de la madera. Por ejemplo, cuatí, tucano, yaguareté, yacaré, todo eso. Pero usamos también distinta madera. Mora blanca, cancharana, cedro, loro negro. Nuestra idea era, más adelante, de tener una parcela de árboles nativos, los que estamos utilizando para artesanía. Y en otra parcela, de plantar árboles medicinales que nosotros utilizamos también. Buscando otra parcela para plantar árboles frutales, por ejemplo. Hacemos collares o pulseras, esas cosas. Y lo usamos liñada para hacer collares y pulseras. Y pachetico era que. Y con semillas de. Lágrima de virgen. Esa. ¿Y estas semillas de qué son? Aguay. Aguay. ¿Y cómo se unen? Con. Se une con lágrimas de virgen. Se junta y se hace. Oveña. Sí. Oveña. Y también con esa se juntamos y hacemos los collares. Y contaba el compañero que es más tarea de las mujeres. Sí. Y más, lleva más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un collar? Yo hace rápido, hace como una hora y media ya está todo listo. Vestiditos, hacemos eso también, y unas vinchitas. Pero vestiditos es mucho trabajo. Sí, lleva mucho más trabajo, lleva más tiempo. Y también usamos, para las vinchas hacemos también con lágrimas de virgen y con las plumitas. Y hay una pelotita que se llama uyanu. Es una, un chiquito, un, es demasiado chiquitito. Sí, yo aprendí de mis abuelos. Más de mi abuela porque me enseñaba. A mí me gusta, me encanta. Más me gustan las naturalezas. Me llevo más con. Me comunico más, me da más alegría que salir de otro lado. Pero a veces viste que los jóvenes lo que dicen es, bueno, no hay buenas condiciones o. Prefiero irme a la ciudad, tener un trabajo. Sí, hay varios. Pero yo, en mi cultura, no pierdo, no quiero salir. Pero sí, como tengo mi estudio, tengo que salir a expresarme, a aprender. Según la historia, estas tierras se dividieron entre 5 o 6 grandes latifundios, todo Misiones. Y esas grandes empresas quedaron con esa superficie así. Así se tomaron las tierras. Pero, ¿qué compraron? Creo que nunca compraron tierra de nadie. ¡Qué linda noche! Lástima que nos lleve a aquel infierno. Y cada latifundio en la época decía, bueno, del arroyo Paraná
tantos kilómetros es mío. El otro decía del arroyo Pipirí, que sería la cabecera del arroyo Uruguay, tantos kilómetros es mío. Como que se dividieron así las tierras. No hubo una mensura, no hubo... Estamos hablando de la década del 30 más o menos, que por ahí nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo podía comentar eso. Arriba, 230, 200. ¿200? ¿Y los 30, che patrón? Embromate por sonso. Bueno, entonces cuando los tipos tenían ahí ese croquis armado de tantos kilómetros, cuando se hizo los rumbos y se midió eso, quedó una franja, ponele una franja de no sé cuántas hectáreas, no tengo idea ahora, por el medio que nos encontraron ellos. Quedó una franja en el medio. Entonces fue la única franja fiscal que quedó por la ruta 14 hasta salir Dos Hermanas. La única. Y después se cerró otra vez y se encontraron los límites de las empresas. Entonces quedó una franja de tierras fiscales muy pequeña para la provincia, nada. Y esas tierras fiscales en la década del 70, 74, se hicieron todo mensura, 75 se hizo mensura a los productores ya en la época. Las mismas empresas traían a la familia a laburar con ellos y sacar la madera nativa. Esas familias venían para descubertar, para buscar la madera nativa en el monte y abrir las picadas y avisar el motosierrista, el sanelista, para que entre a sacar. Y en ese caso, cuando sacaban toda la madera nativa que era de gusto de la empresa se iba y esa familia quedaba en ese pedacito que estaban ubicados. La misma gente que hicieron esa población acá eran la misma gente que trabajaban con las empresas, ¿no? Porque después quedaron sin trabajo y bueno, y ahí ya quedaron, hicieron un rosadito y ahí quedaron viviendo, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, hace 32 años que estoy acá. Cuando vine era puro monte, yo vivía, cuando era chico vivía en el soberbio. Después venimos al Fracán. Y bueno, y ahí yo tenía una chacrita ahí que mi papá me había dado, un pedacito de chacra, pero era muy chiquito y muy bajo en Fracán. Entonces, como acá la gente vendía así la mejora, yo un día vine y el señor me ofreció en esa época por 1.500 pesos acá la chacra. Pero me dijo que ya estaban por mensurar, que era un fisco, ¿no? Y bueno, ahí yo agarré y vine. Tenía dos chicos sobre ese tiempo. Y bueno, vine abajo de una carpa ahí. Pero había sido, era una propiedad privada. A los poquitos días que estaba acá, ya hice un rosado ahí. Y ahí ya vino policía, ecología. Me querían llevar de acá, pero bueno, no me pudieron llevar. Y ahí fuimos quedando. Y acá los dulces de sandía y de frutas, sí, de melón, yo hice sola. Uh-huh. También de naranja. Va un kilo de fruta por un kilo de azúcar. Uh-huh. Y estamos entre 12, sí. Y de ahí las otras mujeradas, compañeras, hicimos dulce de leche, picle. Yes. Tenemos tres vacas ahora que están dando leche. Dos me dan 10 litros y ahora la otra que crió ahora poco. Que tengo que empezar a ver qué cantidad me va a dar. Y ahí vamos a seguir haciendo los dulces. Ese dulce, ¿qué te voy a decir? Es una planta. Casi igual a una pitanga. Solo tiene una frutita negra. Yo traje de la casa un señor ahí y hice. Después vamos a probar con pan. Esta es la planta. Está por salir semilla ya. Y
allá tenemos otras plantas más grandes ahí. Y esta planta tiene 32 años por ahí, porque cuando yo vine acá yo traje los plantines. Planté como para hacer mi hierba. Y ahora ya saqué semillas, ya tengo una rosada. Después vamos a mirar, allá arriba tengo una rosada ahí un poco. El rosado es el... Bueno, para allá dicen el campo, ¿no es cierto? Acá nosotros decimos rosada, es donde voy a plantar árboles. Donde voy a limpiar el monte y plantar otra planta, entonces es un rosado. Si vos querés plantar poquito, hacer un rosadito chico. Y bueno, como ahora ya casi no hay más chacras grandes porque la gente pues, me repartiendo, todo medio chico. Y bueno, después ya empezó a venir más gente y bueno, ahí nosotros se juntamos y bueno, cuando querían sacarle a un vecino ya salíamos, cortar ruta, árbol. Las 300 familias de los parajes de Pozo Azul se turnan para cortar la ruta provincial número 20, a la altura del kilómetro 22. Es la manera que tienen para hacer visible su reclamo por el tendido eléctrico y por la regularización de sus tierras. ¿Hace cuánto tiempo que reclaman por la luz específicamente? Estamos reclamando desde el año 82. ¿Qué están reclamando? Primero, que la provincia tome a cargo y nos dé una constancia de tierra para que nos avale los servicios básicos. Y de esa forma fuimos luchando, fuimos ganando. También algunos vecinos fueron procesados en esa época. Estuvieron presos. Y bueno, le largaban, volvían acá de vuelta, ¿no? Porque... Y de esa forma fuimos conquistando hasta que ahora tenemos municipio, ¿no? Pero no fue muy fácil. Hubo épocas que estuvimos que quedar hasta 40 días, quedamos en la ruta, ¿no? En la calle para poder llegar a una negociación o algo. Cuando estaban pocas familias todavía, que había, qué sé yo, ponerle unas 150 familias en el 91, hubo un primer juicio de desalojo para ver si sacaban las familias. Desde ahí se empezó a organizar y con los vecinos a través de la pastoral social, de unas monjas que venían a dar la celebración y decir que el conflicto no era de una persona, no era de una familia, sino que eran de toda la familia. Y se fueron juntando la familia para empezar a defender esa situación de la tierra. En el 2000 fue una lucha muy intensa porque justo la empresa decía que iba a vender todas las tierras a los chilenos, donde tampoco sabíamos cómo íbamos a enfrentar el tema de la tierra, cómo se iba a lograr. Es algo nuevo que nadie sabía. En la época estaba el ingeniero Carlos Rovira, estaba el gobernador. Ahí viajamos los delegados. Entonces el gobernador nos dijo a nosotros, dice, ustedes me exigen que solucione el conflicto. Yo no tengo ningún argumento, no tengo ninguna herramienta para solucionar este conflicto, porque es un conflicto muy amplio, grande, y para solucionar este conflicto hay que tener una ley. Si no hay una ley, no hay condiciones. Ustedes tienen que pelear en la Cámara de Diputados que los diputados saquen una ley de expropiación para expropiar la parte ocupada. Y no sé si nos dijo así de tan apretado que estaba, porque cuando nosotros peleamos por la ley, que sacamos la ley, que logramos sacar una ley de arraigo y colonización en la Cámara, como que ellos no estaban de acuerdo. Esa ley como que no estaba aprobada, estaba ahí en la Cámara de Diputados y uno tiraba al otro y como que cada sesión que hacía no había como avanzar, que no estaban de acuerdo en votar la ley. Y entonces fue así, un diputado nos dijo, mira, mañana vamos a tener sesión en la Cámara de Diputados y vamos a poner la ley arriba de la mesa. Entonces nos movilizamos con varias organizaciones que acompañaba y llegamos como 300 compañeros en la Cámara de Diputados. Logramos entrar en el recinto 250 compañeros. Entramos a las 9 de la noche, salimos a las 2 de la madrugada cuando se aprobó la ley. Pero hasta las 2 de la madrugada no querían votar los renovadores, no querían votar la ley. De tanta presión y nosotros no salía de adentro y afuera también la gente estaba gritando que vote, que defienda la ley. La ley era que el Estado tenía que expropiar la parte ocupada,
pagar a la empresa y vender a los pequeños productores, pero por una tasación, un precio de una tasación pública, es donde nos aseguraba que nosotros los productores podíamos pagar eso. En la provincia, es histórico lo que pasó, entre las dos propiedades, la ES Intercontinental y Colonizadora Misionera, logramos expropiar 41.000 hectáreas. Éramos dos o tres vecinos nomás acá. Y ahí empezamos a hacer esa escuelita acá. Esa que está enfrente ahí de madera. Esa se hizo con motosierra y con ayuda de los padres. ¿Sí? Ahora ya estaba por caer y nosotros siempre mandaba nota y nota para conseguir una escuela. Porque ya tenía desaparecido esa escuela. La directora tenía hecho un papel que un maestro trabajaba en una escuela y la maestra en otra escuela, y que esta escuela en las vacaciones desaparecía. Hasta que un día la gente se enojara y salieron a la ruta. Cortaron la ruta pidiendo la escuela a los chicos y... Los chicos se pusieron los guardapolvo y pusieron un cartelito así que decía, queremos nuestra escuela. Y bueno, a los tres días ya que estábamos en la ruta, ya estaba el gobernador Herrera. Entonces mandó venir una empresa a mirar para hacer la escuela. Y ahí, bueno, entramos en un acuerdo, le dimos un mes de plazo para empezar a hacer la escuela. Y bueno, ahora tenemos esa escuelita, una linda escuela que quedó aula satélite. Ahora esa escuelita vieja, la de madera, esa tiene 26 años. Pero esa de material tiene 2 años recién. Se hizo con la pandemia. Y ahora ya hay hijos de los primeros que fueron a la escuela, ya hay hijos en esa otra escuela. Esa güeñita ahí ya contenta que cuando se va a cortar una ruta ella quiere estar allá. Ya. Y sí, porque sabe que es la única forma que se consigue las cosas. Acá nosotros en Pozo Azul todo lo que conseguimos fue a base de luchas. Un colegio agrotécnico es eso que se está haciendo ahí. Sí. Y entonces yo le doné la tierra, le presté el lugar ahí para hacerlo de invernáculo. Y bueno, así que ahora vamos a tener la escuela acá y los chicos que terminan acá pasan al colegio acá. Para nosotros de la chacra no sirve que un chico vaya y estudie para un ingeniero forestal, algo así, porque ese para nosotros no sirve. Porque él no va a venir y volver a trabajar para los pobres en la chacra, él va a ir a trabajar para una empresa. Entonces por eso elegimos ese colegio. Yo siempre le estoy diciendo a la gente acá, nosotros somos pobres, pero comemos mejor con rico. Porque nosotros elegimos lo que comemos. Primer paso. Nosotros somos pobres porque a veces no tenemos un mejor auto. Nosotros nos vamos de vacación. Así es. Pero en la comida, nosotros elegimos nuestra comida. Estamos en un paraíso, pero a veces ese paraíso nosotros no sabemos aprovechar. El primer paso uno logra el conocimiento de todas las cosas. Sí, mucha gente te conoce, es totalmente buenísimo. Pero se logra en grupo, porque solo, como Roque, no hago nada. Yo todo lo que hago como grupo, como organización, porque nosotros cuando empezamos a salir, a gestionar las cosas como organización, fue un logro total. Y así como personalmente no te dan nada, totalmente, te dicen, no, vos son... Y así que como organización yo logré muchas cosas y pienso lograr mucho más todavía. Hoy, si vos te vas a la municipalidad, decís, no hay un proyecto para cuidar el monte, no. Pero para plantar pino hay. Eso si te dan una carpeta, cosa más linda. Pero para cuidar el monte, no te dicen, no, ese no hay. Pero a nosotros que estamos pensando más para adelante, no conviene plantar pino. El pino es él te roba mucha agua. Nosotros acá tenía, qué sé yo, 4, 5 calitos había ahí cerca del pozo ese que nosotros tenemos, la vertiente.
Nosotros usábamos 5 casas, usaba agua antes, y tenía 4 pinos. Y ahí vino el tornado, ese le tiró todo al carajo esos pinos, pero es así el localito. Sí, le tiró todo al carajo, y ahora nosotros tenemos 14 casas que tienen agua, y tenemos agua bastante bien. Empezamos por el maíz. El maíz, el básico. Si vos no tenés maíz, vos no tenés nada. Porque maíz, vos tenés carne, vos tenés huevo, tenés todo. Si vos tenés una máquina, vos podés hacer hasta la harina de maíz. Y ahí tenemos el poroto. Plantamos mandioca, el zapallo, sandía, melón, arroz, batata, maní, sorgo. Como si me viene mal el maíz, yo tengo el sorgo para dar para la gallina. Tengo como medicina la moringa, tengo. Para mí es un remedio milagroso. Yo tengo tanto problema que tomaba tanto remedio y con la moringa, cuando empecé a tomar eso, dejé todo. Dejé, pues yo tomaba calmante para la columna, yo tomaba pastilla corazón, presión, todo. Y con ese fui dejando todo. Se usa en el mate. La hierba y la moringa. Y bueno, hace más o menos 12 años por ahí que vine a establecerme a esta chacra. Me formé con mi familia, y en la cual tengo 4 hijos. Con mi señora, con mi esposa, trabajamos en todo en conjunto. Mi rol es producir la tierra, trabajar en la tierra y hacer de todo un poco. Después del tabaco empezamos a plantar la hierba, y ahí tengo a mi hijo Romaldo, que viajó, se formó en agroecología, y él siempre me trae la información, siempre estamos juntos ahí hablando. Y yo también soy muy preguntón, soy muy... quiero hacer algo nuevo siempre. Desde hace más o menos 2 años que estamos trabajando con el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, decidimos tomar este camino, ¿no?, de transición a la agroecología, que no tenga que ver o que no esté relacionado con los productos o el paquete tecnológico que te vende la agroindustria, el mercado, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos un camino que hasta ahora estamos trayectando, en el que es muy complejo trabajar en eso. Trabajamos de forma comunitaria con la gente. Sobre todo es compartir la buena energía, la buena vibra de este cambio, ¿no?, que uno plantea. Es tratar de mostrar, de visualizar todo el efecto secundario que tiene el exceso de uso de agrotóxicos, el desmonte que hay, tratar de recuperar la producción ancestral, ¿no?, en el cual
no faltaba ningún tipo de alimento, todos teníamos al alcance. Después, en esta década, el agronegocio entró y te dice, bueno, tenés que producir tal producción para tener plata. Y como que todas las mentes productoras campesinas indígenas fueron en ese modelo de producción y se olvidaron de que lo más importante y vital en esta vida es producir para comer, que sin eso nadie te puede venir a dominar. Al principio pensamos así, nos sentamos tomando mate ahí y empezamos a hablar, empezamos a decir por qué nosotros estamos produciendo sin venenos la hierba, estamos haciendo orgánico, agroecológico, con cobertura y por qué estamos comprando del mercado. Sabemos que cómo producen la hierba, sabemos cómo meten agrotóxicos para limpiar y nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos nuestra propia hierba para que nosotros podamos consumir algo sano? Bien, acá estamos en el yerbal. Como pueden ver, está cubierto de vicia. Está totalmente libre de veneno. Fue hecha una carpida posterior de la siembra. Y acá están, como pueden ver, los rastrojos anteriores. Y mi mamá, por ejemplo, ya tiene sus 73 años y le pregunté un día y me dijo sí. Porque yo me acuerdo cuando era chico, ella hacían hierba, pero la hierba que ella hacía con su grupo de mujeres y los hombres con los vecinos, en la época, los hombres trabajaban en el barbacoa. Ella no tiene ni idea cómo se apegan la hierba, cómo secan. Después del corte viene el traslado, como pueden ver, al sector donde vamos a hacer el zapecado. Una vez que la hierba está en el sector, se zapeca. Una vez que está colocado más o menos del espesor de una mano, la cantidad de hierba arriba de la vara, se coloca otra vara por encima de él y se presiona con un alambre. Una vez que está acomodado, como pueden ver ahí arriba, que está todo acomodado, se da inicio al fuego. Fuego siempre tiene que estar bajo, lento, si posible brasa, porque él corre el riesgo de quemarse también el caricho, ya que está libre, ¿no? Aproximadamente 48 horas de fuego, fuego lento. Probamos los tallos más gruesos que estén secos. Una vez que está seco, retiramos. Bien, acá estamos en el sector de donde se muele, primera pasada. Al principio cometí muchos errores, así me salía con olor a humo, a veces muy quemado, mal zapecado. Y no era rico, pero tomaba igual. Y había mucha gente que por ahí, hay más gente que me alentaba que me criticaban. Había muchos que me criticaban, no, vos sos un tacaño, ¿por qué no te compraron una hierba del kiosco? Y está haciendo eso ahí, dejate joder. Y entonces empecé a mejorar. Para nosotros es la mejor hierba que tenemos ahora que estamos consumiendo. Sabemos cuidar las plantas, sabemos cómo cuidar con cobertura, sabemos qué tipo de suelo que tenemos que no tiene agrotóxico, sabemos de dónde sacar la copa de la hierba para zapecar y secar y moler y estacionar y consumir. Sabemos muy bien qué estamos consumiendo cuando nos sentamos en una ronda y estamos tomando mate o tereré.
este monte, por ejemplo, nosotros dejamos un depaso y más o menos tiene un 30 metros porque allá arriba tiene una, en la chacra del vecino, tiene una naciente. Entonces la corredera de agua, como viene en la época de sequía, viene por abajo el suelo, el agua, y brota allá en un lugar. Esa conservación de esa agua para que no se seque o que no se desvíe, entonces le dejé este montecito ahí. Y aparte vienen los muchos bichos, mucha fauna, pasan por ahí. Nosotros le llamamos el paso al mono, que circulan por acá los monos. Y bueno, y un montón de pajaritos que... Yacú, hay alguno, un bando, un grupo así, como 7 por ahí que andan rondando por acá. Cuando hay mucha gente no se ve, pero si vos andás en silencio así, se ve como 7 yacú que anda rondando por ahí. Inclusive, si está en silencio así, baja en el galpón, come maíz con la gallina. Y eso nos encanta mucho porque la naturaleza está viva todavía. ¿Sube el hombro? ¿Semilla de crotalaria usamos como cobertura y para recuperación de suelo? Después sigue quiabo, que consumimos, es una verdura que comemos. Diente de burro es un pasto para los animales y también usamos para cubrir el suelo. Semilla de morrón para el consumo. Maíz 100 días, que es un maíz que da muy rápido. En 100 días ya tenemos choclo. Nosotras somos 8 mujeres, somos minoría de mujeres. Pero vinimos haciendo bien la tarea, los compañeros nos aceptan. Yo como dirigente del grupo me cuesta un poco llevar ese rol, ¿no? De organizar, de estar con las compañeras más. Y en sí también ellas van capacitándose y sabiendo qué lugares ocupan también desde parte de género. Nos costó un montón entrar en eso porque la colonia sabemos que es un lugar difícil donde la mujer mayoría está en su casa. Entonces a través del MTE hace 2 años nos dio una gran libertad de poder saber y aprender nuestro derecho ante la sociedad. Como promotora, las compañeras saben que estoy, ¿viste? Y mientras estamos trabajando acá en la huerta o haciendo algo, vienen y me preguntan, mira, pasó tal cosa, ¿qué podía hacer? Yo no sé, entonces yo busco información, le escribo a otra compañera que tiene más años de experiencia, averiguo bien y después voy y hablo con la compañera, le digo posibilidades de lo que puede hacer, ¿no? Que yo voy y digo, mira, voy a tener que hacer así y así, mira. Yo voy y digo, mira, si te parece bien, puede hacer así. Estamos muy mal vistas, pero yo fui con Romy en un grupo ahí y le dije, me estaba formando en promotora de género. Y el señor, cuando fue a presentar, dijo, la compañera acá es promotora de género. Dijo, y de esas que viene a destruir el casamiento. Y yo dije, pará, yo no vengo a destruir el casamiento. Si pasa algo, yo no puedo venir y decir, mira, tenés que separarte de tu pareja. La compañera se acerca, si tiene confianza, y me dice, mira, pasa eso, ¿qué yo puedo hacer? La idea no es separar a la pareja, la idea es poder ayudar con que puedan hablar. Fuimos reconocidas. Varias mujeres acá en la colonia que por ahí no sabía su derecho o no sabía qué era trabajar en grupo o por ahí salir de su casa e ir a una reunión. Después que estuvimos participando en el grupo, muchas mujeres, por así decir, se independizó, supo ir al mercado, porque muchas veces acá la mujer en la colonia por ahí no tiene eso de ir a comprarse su perfume o su crema, porque estar en la colonia es difícil para la mujer. De la parte económica, donde nosotros luchamos por ahí más por los hijos y nos olvidamos de nosotras. Entonces, ese apoyo, ese salario complementar para nosotras las mujeres, no quepan duda, fue muy bueno. Aprendimos muchas cosas, ojalá sigamos recibiendo eso y poder crecer más y
crecer en la parte económica, en la chacra, trabajar y poder, no sé, por así decir, ser independientes, porque por ahí depender solo que el compañero nos traiga es un poco difícil. Entonces, con ese apoyo que tuvimos, para nosotros fue muy, muy grande. Viste, muchos casos de promotora nos tienen como la enemiga o que nosotras las mujeres tenemos a los hombres como enemigos. No significa que de, qué sé yo, de 10 hombres uno es violento y yo no voy a generalizar, decir todos los hombres son violentos. Si pudiera yo cambiar algo en género, hacer algo sería eso. No generalizar, decir los hombres son violentos y tal. Mi mamá pasó por cuestiones violentas, yo no estoy pasando. O sea, no es que solo porque mi mamá pasó, yo sí o sí voy a pasar porque todos los hombres son violentos. Tratar de que explicarle eso a las compañeras. Las 20 familias que forman este grupo de producción del MTE están, de una u otra forma, están expandiendo la producción agroecológica, la transición agroecológica. Están experimentando, están probando, ya se iniciaron en el tema de la producción de semillas, con la producción de abono orgánico, bocashi, los biofertilizantes, sulfocálcico. O sea, la verdadera revolución no está, creo que está en la chacra, creo que está en ocupar los territorios, está en plantar, en cultivar, en hacerse independiente, en hacerse dueño de la semilla. Es muy lindo porque de eso podemos alimentar a la familia, a veces hacer donaciones en la escuela de la colonia que tienen muchas necesidades. Muchas mujeres a veces traen a sus hijos, también se involucran, les gusta estar con la tierra, el contacto, y es muy lindo. Somos un grupo muy unido, los vecinos muy unidos, y cuando nos encontramos en el trabajo compartimos charlas, experiencias uno del otro, y eso hace que crezca la producción. No, cada uno tiene su propio cantero, sería su propio cultivo, y se encarga de cuidarlo. Lo que ganamos tratamos de invertir todo acá, en materiales y plantines para renovar la huerta. Acá en nuestra zona prácticamente la mayoría se queda, porque no tienen salida. En la ciudad para nosotros nos hace muy costoso lo que es el tema alquiler, alimentación. Entonces esa carrera, la que está en Laguna Azul, a muchos nos ayuda para quedar acá en la zona y poder avanzar en nuestra zona. Digamos, producir, capacitarnos para quedarnos acá. Teníamos muchos proyectos, quizás uno de los que nosotros logramos fue el agua acá, que necesitamos para la zona, la huerta. Pero sí, podemos seguir mejorando, hay muchas cosas, quizás agua para el resto de los vecinos, porque no es suficiente para toda la zona. Es presentar eso, quizás más cooperativa para producción de otras cosas. Por ejemplo, acá hay mucho lo que es la cuenca lechera, pero está lejos también, que podíamos ir implementando otras cosas de producción, porque hay personas que por ahí tienen experiencia en otras cosas. Entonces tratar de armar eso, panadería, que hace falta, no solamente la producción, sino de esto, y sacando otra rama de producción en la zona. Y hay, aguardando la mano del hombre, 15 millones de toneladas de esa valiosa madera.
Este es un trabajo duro para hombres duros. Despunta el sol cuando salen de los obrajes los típicos carros cachapés con sus bueyes fuertes y pacientes llevando a los hacheros hacia el monte. Y aquí comienza la lucha. Palmo a palmo, a filo de machete, se abre la picada en medio de la maraña de la selva para llegar hasta el quebracho mismo. El gigante solitario, escondido en el laberinto vegetal, ha desafiado enhiestos los siglos para llegar a este instante, que es el instante del cumplimiento total de su misión. Por eso el monte lo defiende encarnizadamente, como un viejo vasallo defiende a su señor. Su cuerpo y su savia darán vida a la máquina del progreso y trabajo a los hombres de esta nueva Argentina, laboriosa y pujante, que avanza hacia sus grandes destinos. La verdad, la tierra nos representa un montón de cosas, porque a nosotros nos cambió un montón. Yo trabajaba en Corriente por muchísimos años, trabajé en Corriente, perdí mi compañero de rancho. Un amigo que es casi un hermano, le cayó un palo por la cabeza y falleció. Otro vecino ahí que también falleció de la misma forma, le cayó un gajo de eucalipto y lo liquidó. Nosotros al principio, desde el 95, trabajábamos con la empresa Alto Paraná en esa época, que ahora es Arauco. Es la única empresa más grande que hay en la provincia, es Alto Paraná. Con una trayectoria de más de 40 años, Arauco es un referente mundial en el desarrollo sustentable de productos forestales, no solo en términos de superficie, rendimiento y producción de calidad, sino también en cuanto a innovación, responsabilidad ambiental y compromiso social. La importante riqueza forestal de cuatro países de nuestro continente proporciona a Arauco la materia prima para todos sus productos. Este patrimonio, sumado a una política de manejo sustentable y al uso integral de plantaciones como modelo de negocio, son la base de nuestra competitividad en el presente y hacia el futuro. Fue una situación muy, muy difícil porque la empresa empezó a comprar máquina, lo que reemplaza a un motosierrista, comprar una máquina que le reemplaza a 30 motosierristas. Y bueno, tener 30 motosierristas, cada motosierrista lleva un ayudante para que le ayude a juntar los árboles que van cortando. Y así sucesivamente fueron reemplazando a todos los trabajadores. Hoy por hoy ni siquiera para hacer los remitos no hay más personal, sino que ni la báscula no usan más, pues. La grúa, cuando van cargando con la grúa, ya va pesando máquina bastante modernizado. Ya arrancando en el 97, 98 y 99, se fueron despidiendo gente, la empresa fue despidiendo gente. Como 5.000 personas despidieron hasta el 2000. Hasta el 99, el 2000 despidieron 5.000 personas más o menos. We'll be right back.
Creo que hasta el 2004 yo me quedé trabajando en la empresa y también me tocó también el despido. A esa altura ya me tocó también el despido, ahí me tuve que ir a laburar en Corrientes también. De ahí muchísima gente se fueron a Corrientes, a Entre Ríos, a laburar. Muy poca la gente es lo que se quedaron por acá, muy poquita. Una familia que tiene 8 hijos, ¿dónde los mete a los 8 hijos? Entonces estamos en una localidad que tiene en la zona norte Misionera, por lo menos, es el municipio en territorio más grande, donde el 70% está cubierto de pinos, el 70% es monocultivo, el 10% para una represa hidroeléctrica, el 5% son reservas, y a nosotros nos queda un porcentaje de la tierra nuestra mínimo que ya no alcanza ni para los hijos de los productores. Y bueno, y ahí la gente se empezó a organizar con toda la necesidad que hay. Empezó las tomas en el 2004, que es San Isidro. Después, acá en Nueva Libertad en el 2006. Yo me crié en la chacra. Yo soy paraguaya. Me crié en la chacra con mi papá. Y después, cuando nosotros nos casamos con Eduardo, él fue, siempre le digo así, que siempre fue esclavo de la multinacional, de las empresas. Y ahí vivimos en el pueblo. Pero yo siempre mantuve mi huertita chiquita para la comida de los chicos. Y después cuando vinimos acá en la chacra, cuando él se quedó sin laburo, nos quedó otra alternativa de comprar, venir a este pedacito, limpiar y plantar. Los chicos fueron creciendo también, y yo me tuve que venir a quedarme. Y como a mi señora le gusta la chacra, decidimos a... Ella me insistió tanto que tuvimos que dejar mi laburo y venir a la chacra. Vendimos la casa. En el 2012 llegamos en este lugar. Y al mes que llegamos, nos llegó una intimación de desalojo de parte de Alto Paraná. Específicamente lo que más nos marcó fue cuando llegó la camioneta de Arauco, la policía y el secretario del juez con el papel, nuestro primer conflicto con la justicia. Acá resistieron mujeres polentas, se pusieron al frente de la lucha y se resistió, ¿no? Hubo conflicto bastante fuerte, chicos, jubilados también, que estuvieron ahí con la madre. Inclusive una de mis vecinas, de lo primero que me vine a hablar después de que hablé con el intendente, era mi vecina acá al lado, la que sufrió todo ese proceso desde el principio, todo con sus hijos. Ella fue la que más me incentivó a seguir luchando, a seguir peleando para sostener esto. Ella fue la primera que me dijo, no, a mí me tienen que matar y después vivo de acá, no me sacan. Le iba a meter machete a lo que vienen. Yo nunca tuve ningún inconveniente, ni siquiera con un vecino, nada, no conocía, era otro tema para mí eso. Y mi señora tampoco. Y nos reasustamos y empezamos a buscar recursos, fuimos a hablar con el intendente y no pudimos convencerle al intendente para que nos ayude, para que nos dé una mano. Ni tampoco los concejales tampoco nos ayudaron. No tuvimos ninguna respuesta y ahí tuvimos que salir a otros pueblos, a otros lugares para buscar ayuda. Porque era lo único que teníamos, era esto, era la chacra. Cuando empezamos a hablar con los vecinos acá que estaban en la misma situación que nosotros también, nos alentaron, nos dijeron que nosotros no deberíamos salir, que nosotros la teníamos que pelear. Encima no había luz, no había agua, no había camino en nuestros lugares. Y también empezamos a gestionar eso también. El gobierno nos pedía los papeles de la tierra y son ellos los que tienen que solucionar el problema y nos pedían los papeles sabiendo que no tenía papeles de la tierra y nos pedían porque no nos querían bajar la luz, el agua. La gente
entendió muy rápido que organizado era la mejor parte para poder salir a pelear. Que si nos viene Lima, la semana que viene la municipalidad va a pagar el pozo para que la gente tenga el agua, ¿sí? La idea era, digamos, de que venga la provincia, porque para ellos es más fácil, ¿viste? No es lo mismo hacer una preparación nosotros que la provincia que tiene plata. Arrancamos en el 2012, a fin de año del 2012, no nos dieron pelota, entonces en el noviembre y diciembre del 2013 arrancamos con la manifestación, arrancamos con los cortes de ruta. Es un lugar para nosotros bastante estratégico, la Ruta Nacional 2, altura 1602, porque tenemos la represa hidroeléctrica La Uruguay. Hay un puente más o menos a esa altura. No hay un solo desvío. Entonces se genera una estrategia que para nosotros nos sirve y que para las personas que visitan Puerto Iguazú no les sirve mucho. Entonces ahí está gente que pierde el avión, gente que no llegó a ver cataratas, que ya está cansada de cataratas y se quiere volver a su casa y no puede porque estamos nosotros cortando una ruta. Sí, acá de arrancar. ¿Dónde está esa chiquitita salvadora? Yo tengo acá. Vamos a hacer lo que entre. También un golpe al poder económico, tanto turístico como fronterizo, que tenemos la triple frontera ahí nomás en Puerto Iguazú. Y si nosotros cortamos la ruta acá, no pasa un solo camión ni de exportación. Y los de importación no llegan a donde tienen que llegar ese día, por lo menos. El 20 de diciembre del 2013 empezaron a poner los postes de luz y el 24 ya conseguimos la luz. Nos pusimos, varios vecinos ya nos pusimos a festejar, pues la alegría no solamente de las energías, sino que también era algo más que venía a nuestro nombre, un papelito que venía a nuestro nombre, que estábamos asentados en el lugar. Y después en el 2014 conseguimos la perforación también, una perforación para de Lima, del gobierno provincial, pero tuvimos que cortarle como 5 o 6 veces la ruta para que nos puedan escuchar también. Mucha gente no sabía el por qué cortábamos la ruta, entonces nosotros como jóvenes hacíamos volantes. ¡Tres! En el municipio de Puerto Libertad, en el paraje San Isidro el Labrador, 45 familias estamos sin luz y sin agua hace años. Cámara grabando. Track 4. Salario básico universal. Otra vez. Nos fuimos dando cuenta que faltaba contar lo que hacíamos a las personas de afuera. Ya lo hicimos con volantes, pero con la manipulación de la prensa convencional, si se quiere, es difícil contar la realidad nuestra, ¿no? Y siempre pensábamos en tener una cámara y poder sacar unas fotos o poder filmar. Se nos complicaba un montón tener las herramientas necesarias. Arrancamos filmando con un celular y sacando fotos con un celular. No teníamos idea de cómo hacer una entrevista a los compañeros, solamente grabábamos secuencias que pasaban en los cortes de ruta o actividades que hacíamos. Y publicarlo en el Facebook o en el Instagram para que las personas sepan nuestro trabajo, el por qué nos organizamos, el cómo nos organizamos, por qué nos manifestamos, cuál es nuestra situación de tierra, cuál es nuestra situación de agua, de luz en los parajes rurales, de los caminos, que eso ningún medio de prensa te muestra. Cuando nosotros entramos, este era terrón esta tierra. Vos no podías carpir porque vos carpías, querías sacar un yuyo y le levantaba con piedra. Y nosotros de a poquito le fuimos haciendo de vuelta al tierra buena. Ahora, hoy en día, vos podés meter la mano así entre medio de los canteros y vas a encontrar una tierra floja. Anteriormente no podíamos. Sí, y requiere mucha agua cuando la tierra es así. Y hoy en día, al menos estos pedazos ya está bien recuperado de vuelta. El compañero este le gusta trabajar con tomate y morrón. Esa es su especialidad. Está limpiando, le abona, le cambia, le prepara la tierra. Le respetamos a ellos donde elige trabajar.
Y hay compañeros que les gusta carpí. Sí, que les gusta solamente carpí y nada más que carpí. Y hay compañeras y compañeros que les gusta plantar. Y hay compañeros que ni quiere tocar las plantitas porque supuestamente toca fuerte y le va a dañar la plantita. Bueno, hay distintas formas de trabajar acá. Creo que los agricultores son artistas, porque todo el tiempo hace un arte para que te funcione. Yo siempre le digo eso a los compañeros, que ¿por qué dicen que no sé, yo no sé nada? Porque si vos sabés, sos un artista. Todo el tiempo hace arte para que te funcione tu plantación. Éramos 14 personas que arrancamos con la cooperativa. Fuimos creciendo también, como ahora tenemos más de 300 socios, ¿no?, dentro de la cooperativa. Tenemos varias huertas comunitarias. Y está todo mezclado, porque esa es la diversidad de orientar los bichos. No plantar solo unas cosas en una parte y no tiene dónde alimentarse los bichos. Y la más buena para que los bichos se alimenten es la flor amarilla. Cualquier flor amarilla. Donde hay flor amarilla, vos a la tardecita vas a venir a mirar y vas a encontrar distintas clases de personajes ahí estirándose por él. Sí. Entonces, no es, nuestra intención no es de matarle los bichos, sino de ahuyentarle de las cosas que tenemos. Porque la idea es a que no se funda la naturaleza, que crezca la naturaleza, porque hoy en día ya casi ni monte tenemos. Y nosotros arrancamos con las huertas hace como 5 años más o menos. Ahí empezamos sí con el químico, porque no sabíamos. Y empezamos a trabajar, le tiramos randal, le metemos a los tomates químicos y todas esas cosas. Pero después un día mi viejo vino ya con sus 80 años, vino a visitarnos y nos puso un ultimátum. Nos dijo, ¿cómo van a hacer esto? ¿Ustedes no le quieren a sus hijos? Ya por algo vinieron del pueblo, corrieron del pueblo y le van a volver a envenenar, le están envenenando, eso no se hace. Y a ellos le pedí a mi papá que se quede con nosotros unos tiempos y que nos enseñe, porque él ya estaba jubilado, ya estaba paseando por todos lados y entonces no les costó de quedar a enseñar. Bueno, me quedó la enseñanza de mi viejo mucha parte acá, porque ya hoy en día no está más con nosotros, pero sí me quedó en la conciencia que le estábamos envenenando a los chicos y tratamos de hacer diferente. Y vimos la diferencia. Porque los chicos más grandes crecieron en el pueblo con otro ambiente, con otra cosa. Ezequiel y Adriana, que son mis hijos más chicos, y Jesucito ahora están creciendo acá. Ezequiel tenía 2 años cuando vinimos acá. Bueno, vimos la diferencia de eso. Porque esto se muere la alergia. Este, por lo menos Javi, ahora está con alergia tremenda. Y todos los más grandes tienen una dificultad de salud. Y los más chiquitos no. Ni gripe nunca le agarra fuerte, le agarra una gripe pasajera y sí. Y ahí nos dimos cuenta de que sí sirve hacer la agroecología. Lo único lo que tiene la agroecología es trabajar mucho, pero no gasta nada. Y nos dimos cuenta después que nosotros cambiamos forma de ser, ahora se nos vienen de vuelta los pajaritos, hay distintas clases de gusanos, hay el picudito ese, distintas clases que al compañero no le gusta dentro del tomate, pero bueno. Vos le pasás veneno o vos tenés ni la mitad de tu producción, no es tuyo. Vos le estás alimentando a lo que nos están matando hoy en día. Porque Monsanto es lo que lleva a todos en su bolsillo, lo que hay, y de ahí sale todo lo veneno. Y los venenos que tira ahí también Arauco cuando recién plantan. Tira un montón de randá y encima vos le reclamás y te dice que el café es más dañino que el randá de ellos que tiran. Pero en 3 días te elimina todo, te deja rojo la tierra, en 3 días. Ellos tiran randá, en 3 días te dejan rojo la tierra. Y esto nos funde todo, nos funde la salud, nos funde la tierra, se adueñan todo por la tierra, no dan laburo, por eso hoy en día los chicos andan todos perdidos porque no tienen dónde ir a laburar. Y eso nos traen los empresarios. Bueno, con la llegada del MTE cambiaron un montón de cosas. Con que nos empecemos a organizar
en un gremio que el MTE es eso, la gremialidad de los pobres. Y el poder sentirnos acompañados por un montón de compañeros en todo el país que se encuentran o no en la misma situación conflictiva que nosotros, nos da un piso más sólido de pelea. Porque sabemos que si a nosotros hoy nos desalojan, y confiamos en que todo el país va a salir a las calles, o por lo menos los compañeros que vistan la remera del MTE van a salir a las calles. Así como nosotros salimos a las calles cuando a cualquier compañero lo tocan o lo meten preso por estar cartoneando. Y todavía no seguimos basando en esa de el lema de cuando arranca el MTE, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Acá lo tenemos bastante implantado en nosotros y que nos empoderó mucho más. Estuvimos peleando todo el último tiempo por el salario básico universal, que si bien no salió como pedíamos o como queríamos, algo pudimos lograr. Nosotros acá, con los compañeros de Wanda, Iguazú, El Dorado, Puerto Esperanza y Puerto Libertad, hicimos una movilización frente a Arauco. Básicamente cortamos la calle por donde transitan todos los camiones de Arauco, los que entran y salen a la planta papelera. Una intervención no más de 2 horas, porque entendemos que al salario básico universal lo tienen que pagar los grandes poderes económicos concentrados del país, y Arauco, nuestra provincia, es uno, que es una multinacional enorme de industria papelera que todos los días nos mata, que todos los días nos envenena más, que nos roba nuestra tierra, nos roba nuestro monte, nuestra vida, y sería muy simbólico de su parte, por lo menos, hacer parte del salario básico universal, ¿no? Esta escuela se empieza a construir desde 2019, la construimos nosotros en este lote, que fue el primer lote con la intimación de desalojo, pero la venimos ocupando y trabajando nosotros y nosotras, trabajadores rurales. Poder formar a compañeros, poder conocer a compañeros de todo el país, de muchas organizaciones sociales, que acá nos damos cuenta con la formación que si bien las realidades son distintas, los territorios son distintos, la lucha es la misma. Nos une a un porcentaje enorme del país la lucha por tierra, techo y trabajo. Porque es un espacio de encuentro, un espacio de discusión, de coyuntura, de política, de historia. Un espacio donde poder discutir nuestras políticas públicas, que eso no lo teníamos. Donde poder llevar nuestra discusión de cómo nos afecta la realidad a los jóvenes. Y la idea de que los pibes se queden en el campo o en la chacra siempre está. A mí como pibe joven me gustaría poder vivir de la tierra y quedarme en la tierra. Si bien es una realidad que necesitamos acceder a otros tipos de derechos, como es el estudio, la salud, y eso es todo más fácil fuera de la chacra, ¿no? No se puede sostener por mucho tiempo el vivir en la chacra rodeados de pinares donde meten agrotóxicos, Roundup, todo el tiempo y no tener acceso a la salud. Y siempre la consecuencia es ir al pueblo a alquilar o ir a las ciudades a trabajar en obras y dejar de estudiar. De mis nuevos hijos. Acá tengo acelga, este es lechuga.
De este yo le hago un repique en uno de las bandejas así, uno por uno, le cambio todo a que crezca así. Y este apio, el apio también hago lo mismo. Acá tenés morrón y tomate. Este en 3 o 4 días vos le pones la tierra y ya te está empezando a salir. Tenés un pedacito de tierra y necesidad de comida no vas a pasar, digamos. Vas a, de alguna forma vas a subsistir. Varios compañeros y compañeras que vienen del pueblo a trabajar la chacra y vienen caminando y trabajan con nosotros acá en la cooperativa y nos están tirando la idea, no la idea, sino que la necesidad de tener su pedacito de tierra también. Ven el fruto, vienen aprendiendo acá y más la necesidad que hay. Hay mucha necesidad todavía. Y hay que ir hablando con la gente. A nosotros nos cambió la vida cuando vinimos acá. Toda mi familia, mis hijos, mi señora, inclusive me dicen, vos cambiaste un montón cuando, al correr de los tiempos, somos más felices, digamos, acá en la chacra que en el pueblo. Por todo lo que contaste. Y sí.